Y si no, bueno, de dos hacemos uno, pero... Y todo esto son cosas que vamos a ir... ¡Uy, boludo! Creo que se filmó. No sé si... Me parece que se filmó, boludo. Me parece que se filmó. No, boludo. Lo rompió todo. Gente, ¿cómo andamos? Bueno, en este video estamos yendo a la casa de mi mamá, donde tengo el auto, el 28. Está viniendo Leito, de Leo Lipartiti, canal, lo voy a dejar acá. Véanlo, tiene un polo que está arreglando, que está terrible, está quedando el cambio total. Tiene una Keller que también que está empezando a hacer ahí como motoblog. Tiene un Corsita y una casa rodante. Ahí van a encontrar de todo un poco en el canal de él. Muy buen canal, está bueno, el que le gusta de todo variado. La verdad que la casa rodante está muy bueno. Y como ahora se compró la moto, vamos a estar dándole que yo tenía cuando tenía la moto, que la vendí. Esta camarita Genius, está dentro, ¿no? No es una GoPro, obviamente, pero como él no creo que no tiene así como para filmar en la moto, creo que lo va a venir bárbaro. Así que se la vamos a estar regalando. Así él puede meterle un poquito a un motoblog. Total, yo moto ya no tengo y bueno, por el momento no puedo por el tema de la espalda, así que... Vamos a ver si la damos, espero que le sirva. Y bueno, de paso nos conocemos y charlamos un trato y lo llevo un ratito, una vuelta manzana en el 128. Vamos a ver si nos hacemos asustar. Así que nos estamos viendo, gente. Chau, chau. ¡Esa! Llegó el dedito, eh. Vamos a ver qué onda. Suena el Corsita, eh. Llegaste. Che, loco, está impecable el Corsita, eh. Ferri, ¿Todo bien? Acá está el dedito, el gran dedito. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Y cómo fue el viaje? Tranquilísimo. ¿Mal, no? Y el loco para hacer autopista, boludo. ¿Pero mucho tráfico? Che, mirá el Corsita, no. Pescable está. Si ves el mío, me pegas un tiro, así que mejor que ni lo veas, boludo. Está prolijito, boludo. ¿Qué tiene? ¿Escape medio equipo o completo? No, cañoncil en completo. Uf, por eso suena así, boludo. 2 pulgadas y 1/4. Uy, si ves el mío, yo ni le muestro. Miren lo que es esto y vas a ver si ustedes conocen el mío. No, boludo, está impecable, eh. ¿Tiene tablito del nuevo o es el modelo? Este es el modelo nuevo. Ah. Vamos, lo nuevo. 2007. Claro, el mío es 2001, pues. Tiene. Pero el 2009 creo que cambia el tablero o algo de eso. ¿Eh, papá? ¿Qué, papá? Bueno. Llegaste al final, boludo. Llegué. Che, qué lindo. ¿Y el taller es, boludo? El taller está en otra cuadra. Ah. Ahora podemos saludar a mi hijo. ¿Cómo lo dejamos? Mira lo que trajo este. Por las dudas. Bien racing. Bien de competición. Voy a tapar la. Vamos a tapar la calefa. Un Istri. Espero que esto sea una calcomanía, ¿no? Sí. Mirá. Che, ni se siente el cosito atrás, ¿eh? No, boludo. Viene re bien. Es un canito. ¿Ese es el que se hace carpita también, no? No, no. Ah. Esos son cables también. Para allá si queda. Y vamos y subimos. Vuelta de contramano. Nosotros hacemos la cosa legal, viste. Tendríamos que ponerse el cinturón. Sí, sí, pero yo no sé, viste. Yo lo uso en ruta, no, está mal, pero. Pero bueno. Así que te vas a ir a la costa. ¿Y para cuándo la camarita? Ahí está viejo. Se cae. A decir, oh, linda para un motoblogger ahí, ¿no? Olvídate. ¿Andamos? Sí, mandale ver. Quería subirlo al revés, ¿no? Pero. Pará, que te dicen. Se me complica un poquito todavía. ¿El largo, da? ¿Ah? Sí. Olvídate. Si no me puedo. Lo... Ahí está. ¿El nuevo? Sí, tiene la trompa también el nuevo. Pero mirá que es esto. Pará, vamos a comparar. Pará, ustedes vieron esto. Ustedes vieron esto, es impecable. Mira que es esto, boludo. No me vas a putear, boludo. Este es el de todos los días, ¿eh? Este, y decís que ahora. Mira que es esto, boludo. Usted me va. Yo creo que me va a pegar un tiro. Mira el tablero, mira lo que sale. La reacción del Leito ahí, güey. No, si quiere le puedo prestar este unas semanas y que me llevo ese, boludo. No, boludo, pero esto es. Mira, si se me moscó Nasta, quedó ahí. El otro día venía autopista y ya los autos eran, no sé, árboles, boludo, no. No, sin desastre. Este tapizado es hermoso. ¿Estás limpio? Es otro auto. Pero... Y mirá, pará.
A ver, yo no vi el motor tuyo, pero... Bueno, este igual, este... Este anda, anda nafta, gas y aceite. Eso, con eso, cada 2-3 días le pongo gas y aceite. Mira que es esto. ¡Oh! ¿Viste? Está inmaculado, boludo. Sí, boludo, esto es... Hay más de $1,000 acá. Este es 1,006. Este es 1,006. ¿Ese también, no? Sí. Sí. Lo que sí... Este está agregado, le agregaron. Le agregaron, es base. Claro, que lo tiene celular. Este es base y le agregaron con aire cuando sacó. Hicieron, ¿no?, la reforma del electro. Eso sí, se lo hicimos. Se lo hizo mi viejo hace años, porque el chabón este lo tiene un cliente mi viejo, ¿viste? Y la cuestión es que. Chabón, un desastre, nunca le cambió aceite, por eso se acabó. Y después tuvo como 2 años tirar unos monobloques de acá. Y bueno, en esa entidad, hace muchos años, el chabón tenía un mango y me dijo, bueno, y era esto lo más barato y le hicieron esto para zafar. Y después nunca pensé que lo iba a tener yo. Y bueno, la fuimos a buscar y. ¿Sabés que tuvo como 2 años parado, boludo? Nasta. Boom. La batería, media vuelta y arrancó como si hubiese estado hace 2 días para. No, no, una locura, boludo. Dice acá mi amigo Leito que trajo algo ahí para la bestia, así que vamos a ver que dijo que es un desastre. Yo no creo que sea más desastre que el Corsa ni que el auto, pero bueno. Vamos a ver qué esconde el. Oh, mirá qué lindo desastre, boludo. Yo, a mí me gustaría tener un lindo desastre así. Mirá que se te crique, boludo. Te dije que había un quilombo acá. No, pero es una locura. ¿Es tu taller móvil? Es mi taller móvil. Bueno, esta es lo mío, pero todo eso es tuyo. Uf. Mirá este loquito que trajo. Mirá, portátil. Yo por las dudas siempre vengo. ¿Está bien? Mirá, esas son caños. Mirá, de acá, gama. Sí. Esta gente no nos está dando. No, a ver, no, si no, se... no me auspicia nada. Loco, dale. Todo yo. Pónganse las pilas, loco. Mirá los pibes. No, mirá que es esto. Boludo. Estas. Va, ¿no? Sí. Yo hago todo con eso. Ah, mirá que lindo taller móvil, ¿eh? Esto para las picadas está bueno. Claro. ¿Te llevas todo? No sé si tenés volante. Tengo volante, pero. Le vamos a poner a un. Vamos a ver qué hacemos este volante. No es de esos que Ford, nada, este. Ah, no, este es el que es importado de allá de Italia. Sí, sí, ahí decía más de Italia. Este lo vamos a ver si. Yo estoy, no sé si sabías, tengo tazas antiguas, no tengo muchas. Sí, me quiero ir haciendo. Voy a traerte una taza de 125. Y cuando yo tenga mi lugarcito o algo, quiero ir pegando toda la pared. Todo, y claro. Este volantito, olvídate que ahí tengo un volantito de FIA, mirá vos. Bueno, ¿tenés ganas de ensuciarte? Vamos a ensuciarme, sí. No sé si de bañarme después, pero ensuciarme. Vamos a ver qué hacemos. Así para que vamos a abrir el portoncito y vamos a ver qué onda. ¿La bata? La bata sí está cargada. La cargó el otro día mi viejo, porque viste el alternador no estaría. Sí, boludo. No está cargando, boludo. Vamos a ver si arranca esto. Vamos a ver si. A ver qué opina Leito de la bestia. Acá estamos con la bestia. Esa, para como a iluminar. La bestia también bastante muriendo. Si este pibe es un croto, me va a decir, pero bueno. A ver, vamos a ver qué onda. Es más, yo conocí tu canal mirando de este auto. ¿Ah, sí? Sí. No arranca. No, qué arranca. Me gusta, eh. Tiene amore. Me gusta. Anda lindo igual, eh. Anda. Fíjate lo que suena, boludo. Está frío. Eso está frío, pero va. Suena ahí. Tiene poquita nafta. Dicen que hay que calentar los autos, pero ya fue. La masa, papá. Ah, ¿te gusta? Ahora vamos a ver tu reacción andando, a ver qué onda. Estaba lindo, ese proyecto de la. Ese estaba lindo, boludo. Acá estamos mostrando acá y le estamos diciendo que. Lo estaba comentando de los giros fijos, le voy a poner los giros fijos, pero. Che, Maro, ¿tenés los giros fijos? No. Me interesa más lo estético, la leva, el carburador. Claro. Después me dijo algo de la llanta que, bueno. Y bueno, lo que quiero hacer, yo le decía, es. Una vez que termino todo lo estético, todos los parchecitos, todas esas boludeces, que quede fachero y lo tenga como tiene que ser, quiero pelar la llanta, quiero dejarla gris y quiero conseguirme las tacitas o ver qué hacemos para dar un lindo. Bueno, tengo algo que dijiste en la cita, ¿no? A ver, no, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice este? Dispatiti, Leo, no sé. Espero que vayan a seguir todo, yo voy a dejar todo el canal acá
todos mis seguidores que están ahí. A ver, el super taller. Nah, este chabón se pasa. ¿No las vendí? Nah, este chabón se pasa, boludo. Pero mirá, hay tres. No, boludo, olvidate, esto es. En el 128 verde. Estaban en un rincón. Él tenía, ¿cuánto viste? Como tres, ¿no? ¿Cuánto? El natural, el verde que fue el donante de todos y el dorado. No, no, una locura. No, mirá esto, te repasaste, chabón. No, esto te juro que lo tuve, fue lo primero que iba a comprar antes de las tazas. Dije, no, Mauro, antes de la leva, digo, voy a ahorrar para la leva, compro la leva y después le pondré las tacitas. ¿No? Es un capo, te leo, la verdad. La verdad, boludo, en serio, gracias, boludo. Espero que lo disfrutes. Obvio, ¿sabes cómo va a quedar este 28? Va a tener la marca del Leo. Es más, si vos te fijás en uno de los comentarios, creo que te dije algo de las llantas. ¿De la llanta de...? Casi los comentarios te pregunté algo por la llanta, te dije qué ibas a hacer. Puede ser, pero el tema es que al visto de tener... que tener 1,000,000 de suscriptores, viste, de jodido, a veces leer todos los mensajes, pero... Aparte tengo memoria de pato yo, pero... Pero... Todo pistero por acá. No, boludo, te pasaste, chabón. Bueno, vamos a empezar a bajar. Vamos a bajar. Qué capo, la verdad, te leo, es un genio, boludo. Es un grosso. Vamos ya pasando, apoyando todo acá. Porque ahora vamos a salir a dar una vuelta. A ver qué hace. Volantito. Mira, esto, acordate, Leo, que esto va a ser partícipe de algo. Acá vamos a hacer con esta llantita. Algo, vamos, una mesita. Yo me fui para el sol, yo rompí la. ¿Viste que yo te pregunté por los esquís? Ah, sí, acá están los super esquís. Lo siento, esto no lo tiene. Con estas chapas que eran deflectores de aire. Sí. No todos los 128 la tienen. Mirá, bueno, no, este no tiene nada. Lo único, bueno, acá vas a hacer un video limpiándola. Un video limpiándola. Pintando, olvidate. Che, qué buena valijita. Qué buena. Sí, olvidate eso. Y aparte esto capaz que me refuerce un poco, nomás. Ayude a. Mirá, este es el corta auto, boludo. No, eso no. ¿Tenías problema con los palieres? Tuve, cuando lo compré, no tenía tracción, se había quebrado el palier, el corto, justo este es el corto, se había comprado, y le compré uno que quedó haciendo ruido. Pero fíjate, ¿no? Que me parece que estoy siguiendo tus videos. Sí, la verdad que sí. El corto, mirá. No, lo uso de barreta. Ah, es buena, verdad, alta barreta. Mirá vos, esto. No me acuerdo. Che, entra de todo acá adentro, chabón. Me queda lindo. ¿Qué habrá de eso? Reflectores de abajo. Ah, mirá, es un espejito. Otro espejo más. Vamos a poner. Este espejo que... de capó, ¿viste? Como le ponen alguno. Este creo que era de la caja. No, este es todo el LED. No, boludo. Se mamó, dijo uno. ¿Esto que la pedalera Racing? ¿Pedalera? Esto para un simulador me voy a hacer, boludo. Ahora que tengo la Play. Esto lo publiqué en Mercado Libre de 3 lucas. Y nunca se vendió. Está nuevo esto, boludo. Después me preguntaron, ¿no me vendés solo el freno? ¿No vendés? No, llévate todo. Llévate todo, que si lo con chatón. Obviamente debe tirarlo, pero caigo y... Es un... No, olvídate, y yo ni me fijé la pedra, amigo, capaz está toda. Che, loco, me gustó este bichito, boludo. Y sí, mi abuela me da cada palo, si no, yo buscaría uno de estos. Un cartelcito para... Esto. Cárter está maculado. Olvídate, esto también está bueno para tenerlo de reserva por si te haces el pipirineta, ¿viste? Olvídate. No. Árbol auxiliar, guarda no. Aquí. No pasa nada. Está crocante. Crocante, dijo. ¿Y a qué te llevaste el motor, boludo, allá? Acá le llevo el motor a Hernán. No, Hernán, este chabón colabora, es un capo, boludo. Cuando la gente es así, va a recibir cosas buenas. Y espero que usted ayude. Pero boludo, entra, la verdad no, esto es un caño. Pero te digo, está flama, boludo. Tirando. ¿Esto qué es? No. Esto va así. Pará. Acá va. ¿La parrilla no? El radiador. Ah, ¿viste? Una óptica y acaba la otra. Mirá vos. Un amigo sabe que me dio una óptica. Pará, dame un segundo, denme un segundo, gente. Muchos saben que yo vengo puteando el alternador, no me carga. Y dice, che, vos tenías problema de alternador. Y yo, sí, Leo. Me tiene podrido. Mirá que trajo este chabón. Claramente tenés que lavar todo porque salió del primo del Titanic. No, el primo. ¿Sabes lo que es? Eso no. Cuando abriste ese capó, lo primero que me fijé fue si tenías esta chapa. ¿Eso va a cubrir el tribor, no? No, esta no está esa. Pero bueno. No, vale. Esta, si te fijas, acá en teoría calzaría la batería. La batería. Ah, mirá. Y no me acuerdo si acá o acá va el soporte del líquido de freno. No me acuerdo si en este modelo.
Mirá vos, bueno, esto no la tenías y... Nada, es un grosso, tío. Es un grosso. La verdad, es un grosso. Es un pequeño detalle que vale. Mirá. Acá tenemos alternador, burro, bomba de agua. Bomba de agua, mirá. Bombita de agua. ¿Lo que te sirve? Sí, son los cuerpos por ahí. Los cuerpos, porque después la bomba tenés que poner nueva. Burro, mirá. Tenés un burro. Caño de agua. Que esto también, van nuevos. Van nuevo, dice, este no vio mi canal todavía. Bueno, pero... No, mirá que es eso. No vayas a correr y que empiece a perder agua. No, no, pero está bueno para llevarse, viste, tener ahí un... Porque uno en palier es bueno, porque vos sabés, vas a correr, se te partió sí, uno... Bueno, yo estaba armando eso. Y tenés una de reserva. Sí, venía, ¿no? Mirá, un girito. Además, yo creo que tengo partido, boludo. No, a ver para vos. Ay, no, es la bagueta, pero mirá, dije, ¿viste? Ah, la bagueta, la bagueta. Mirá vos. Si te fijás, mirá. 18 de mayo de 1987, mirá vos. Mirá este chabón, boludo. ¿Che, esto qué? Es ah, para la... Mirá qué buena está. Bueno, yo no veo más nada. No hay nada. Si querés me bajo este, boludo. Si no, ¿y si lo vas a usar? No, no. Qué capo te leo, la verdad. No, se merece una vuelta, a ver qué opino del 28. Yo tengo tan palier del polo. Ah, mirá. ¿Cuándo la gente quiere saber del polo? ¿Qué pasa con el polo? Con el polo estoy en un impasse. No te, bueno, viste que cada tanto... Sí. Porque te enojas con el auto. A mí, sí, me, a mí me ha pasado. Bueno, entonces lo dejé ahí apartado un tiempo. Pero el cambio rotundo, Rotundo sí, ese sí, polo. Sí. Y a mí me la verdad que me gustó los videos de ese polo. Y ese vamos la a transformación. Con leva de Pointer GTI. Vamos a ir con caño silen. No sé si de punta a punta o medio equipo. Suspensión y después bueno, ir a probar. ¿Eso, el polito bajito? No, el polito bajito queda. Va a quedar impresionante, boludo. Espectacular. La verdad que... bueno, hasta acá llegó... Bueno, no, hasta acá, mirá que es la donación. Esto se mamó, boludo. Esto me soluciona el problema este del punto alternado, no quiere cargar. Es un capo. Y si no, bueno, de dos hacemos uno, pero... Y todo esto son cosas que vamos a ir... ¡Uy, boludo! Creo que se filmó. No sé si... Me parece que se filmó, boludo. Me parece que se filmó. No, boludo. Lo rompió todo. No, mira que lo filmé, boludo. Me parece que lo filmé justo, chavo. Yo escuché ruido y me caí todo. Dije, ¿qué pasó? No, boludo. No, boludo. Es el texto de la pasilla. Ay, boludo. Acá estamos con el Leito. Vamos a hacer el cierre del video. La verdad que más que agradecido, de verdad. Muy buena onda. Ya te digo, voy a poner igual todo el canal, todo para que te vayas a seguir. Obligados. Y obligado. Bueno, espero que les gusten todos sus proyectos. Tiene lindos proyectos, ya lo dije en el principio del video cuando él no estaba. Así que vamos a seguirlo todos. Y bueno, me quedé enamorado con el Corsa. Pero bueno, algún día el mío capaz que esté así. Algún día. Así que bueno, che. Gracias por todo, gracias, en serio. Gente. Y bueno. Bueno, espero que disfruten las cosas. No, olvídate, ya. Y metas video de ese 128. Tienen a Wilde. Sí. A Wilde. Tiene un videito que me va a pasar después saliendo ahí. Medio. Marcando había un poquito. Mucho olor, sí. Pero siento no sé, algo más quemado había. Sí, pero bueno. Así que muchas gracias, gente. Denle me gusta y suscríbanse. Chao.